Bien, 11 y 50, ya estamos en nuestro bloque de salud y vamos a hablar, atención, de la tendinitis y también de las malas posturas. No son problemas que genera esta situación del teletrabajo. Mucha gente está trabajando desde sus casas y también a raíz de las clases virtuales, ¿no? Que sabemos, los niños, adolescentes y los jóvenes, también los universitarios, están llevando a raíz de esta pandemia. Así que estamos ya en contacto con Pamela Castro, quien es traumatóloga, médico traumatóloga, por supuesto, a quien le damos las gracias por estar aquí con nosotros. Doctora Castro, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias. A ver, primero el tema de la tendinitis. Coméntenos qué es lo que, qué significa, cómo se genera, y luego lo de las malas posturas, también, que sabemos que está afectando a buena parte de la gente que hace teletrabajo o lleva estas clases virtuales, ¿no? Sí, definitivamente, como lo mencionabas, pues ahora que estamos en esta época en que estamos en casa y todo el mundo está trabajando desde casa, estudiando desde casa, una de las causas más frecuentes de consulta en traumatología son dolores musculares, definitivamente. Uh-huh. El término en sí, tendinitis, no debería existir. En realidad el término es tendinosis, que es una inflamación tendinosa. Se da más que todo por ciertas posturas malas, ¿no? Incorrectas, y también se da por el uso frecuente de ciertas articulaciones o ciertas regiones del cuerpo, ¿no? Algunos más que otros. Uh-huh. Esto se da muy frecuentemente en personas que están constantemente en la misma posición, ya sea conductores también, ¿no? Choferes, ya sea personas haciendo trabajo de oficina, haciendo teletrabajo, estudiantes, etcétera, ¿no? Entonces se da a múltiples niveles, en múltiples regiones del cuerpo, y generalmente hay que cuidarnos, ¿no? Más que todo para prevenir, porque estas lesiones se pueden convertir en algo muy tedioso si es que no se actúa rápido. Doctora, y por ejemplo, para puntualmente el tema de la gente que está haciendo teletrabajo o que está haciendo estas clases virtuales y efectivamente permanecen muchas horas, ¿no? ¿Cuáles son las partes del cuerpo que se ven más afectadas por esta situación? Generalmente la zona lumbar y la zona dorsal, ¿no? La espalda, más que todo. Siempre hay que encontrar un equilibrio y una correcta postura al momento de ponernos frente al monitor, ¿no? Al momento de sentarnos en una mesa, en un escritorio. Entonces estas son las zonas más comprometidas. En personas que trabajan mucho con el mouse y las computadoras también surgen muchos problemas en las muñecas, ¿no? La zona del cuello también es una zona de mucha tensión, porque también hay plazos de entrega, hay estrés, ¿no? Entonces también hay muchos pacientes que tienen problemas de cervicalgia, ¿no? Dolores del cuello. Ajá. Y para ir en detalle, digamos, primero, a ver, le digo o le menciono la parte, por ejemplo, de las manos, ¿no? Como usted dice, el tema del mouse, estar manipulándolo constantemente por tanto tiempo, genera problemas. ¿Cómo comienzan los dolores? ¿Qué tan grave puede ser la situación? ¿Qué tenemos que hacer para evitar precisamente todas esas complicaciones? Ok, mira, generalmente los problemas con el mouse se vienen por la mala posición que uno adopta al colocar la mano sosteniendo el mouse, ¿no? Nunca tenemos que hiperflexionar la muñeca, ¿no? Ni tampoco hiperflexionarla o hiperextenderla. Ajá. En estas posturas extremas es donde los tendones se ponen tensos, ¿no? Uh-huh. Se pueden lesionar, trabajan de más. Entonces, generalmente lo que se recomienda a una persona que va a estar sentada por largas horas frente al computador es cada hora hacer una pausa y hacer ejercicios de estiramiento para evitar eso, ¿no? Y eso, por ejemplo, de los mousepads, que algunos tienen gel, se dice que te ayudan en algo, ¿es cierto o es publicidad nomás? Hay muchas creaciones ergonómicas para tratar de evitar, ¿no?, la tendinitis. Hay personas que les funciona bien y otras en las que no. Definitivamente es cuestión más que todo de cuidar la posición, o sea, uno mismo cuidarlo, ¿no? De repente, si ya la mano empieza a doler, detener el trabajo, ¿no?, de esa mano, cambiar a la otra, algo así, ¿no? Tratar de equilibrar las cosas. Correcto. Y ahora hablemos, por ejemplo, del tema ya de la cervical o la zona lumbar que usted mencionaba, ¿no? En esos casos, por ejemplo, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Cuántas horas como máximo tenemos que permanecer, digamos, sentados? Denos todos esos consejos, por favor. Ok, mira, generalmente la primera cosa para prevenir es tener un buen asiento.
buscar un buen asiento. En realidad hay de todos los precios y te ofrecen muchísimas cosas. Algunas tiendas que venden, que se encargan de este tema de la ergonomía. ¿Qué significa tener un buen asiento? ¿A qué se refiere puntualmente? Claro, lo fundamental es de que tu espalda esté completamente apoyada en el asiento, en el respaldar. Ajá. Desde la parte de la espalda y también la zona lumbar. Entonces, uh-huh, muchas personas se sientan encorvadas o se sientan en el extremo de la silla. Entonces, no, definitivamente eso está mal. Hay que sentarnos apoyando toda la espalda y la zona de la cintura en el asiento. Uh-huh. ¿Implica mucho, por ejemplo, que la base donde uno se va a sentar sea una base dura o sea, digamos, acolchonada? ¿Hay alguna recomendación sobre eso o no tiene nada que ver? En realidad, más que todo, es la posición de la columna la que tiene que estar recta en el momento que nos sentamos. Uh-huh. Y también hay muchas personas que se quejan, ya que la parte del glúteo, donde nosotros nos asentamos, los isquiones, uh-huh, en nivel óseo, puede empezar a molestar. Entonces hay personas que prefieren usar cojines y eso ya va variando de persona a persona, ¿no? Pero lo más importante es que la espalda esté recta. Correcto. Y en el tiempo de permanencia en una posición, doctora, y algunos ejercicios, digamos, que podamos hacer o que necesitamos hacer para cambiar precisamente esa posición. Claro, mira, perfecto. Lo que se recomienda es que mientras tengas una hora de trabajo constante, siquiera le des unos 5 a 7 minutos a realizar ejercicios de estiramiento. Uh-huh. Estos ejercicios, lo recomendable es que te pongas de pie. También pueden hacerlo en la misma silla, pero lo recomendable es que te pongas de pie, que cambies de posición, uh-huh, y tratar de estirar o darle la contra al movimiento con el que estuviste permanentemente en esa hora. Correcto. ¿No? Si, por ejemplo, estuviste muy sentado, pues estirar la espalda, estirar los brazos, hacer círculos con las muñecas de manera suave. Igual, estirar las piernas, tratar de relajarlas, ¿no? Todo esto para evitar que haya contracturas, que haya inflamaciones tendinosas. Correcto. Y en la zona del cuello también. Acá estamos aprovechando para hacer un poquito de eso, doctora. Ya tenemos aquí casi 2 horas. Muy bien. Muchas gracias, doctora Castro, por este enlace, por esta comunicación y por los consejos, ¿no?, importantes que ha tenido para todos los televidentes. Muy amable. Muy buenos días. Así cerramos nuestro bloque Más Salud.